Para los griegos, el teatro, como el que antes había aquí atrás, es el lugar donde contemplar. Y cuando uno contempla, ve pasar un desfile de sinsentidos, de exceso, de absurdo. Pero el teatro no únicamente contempla, como un observador vigilante imponente, porque sobre todo el teatro cuenta, remueve y avanza. Y nosotros, en el Día Mundial del Teatro, avanzamos con él. Hombre, el teatro nace siendo político porque ese teatro de la polis, el teatro en sus orígenes, el teatro griego, pues es una forma de transmisión de valores a la ciudad, al ciudadano. Era, digamos, la transmisión de valores, el medio de transmisión de valores fundamental. Esa herencia el teatro la mantiene siempre. Primero porque era el espectáculo por excelencia, donde se reunían masas, hasta el siglo XVII, el siglo XIX. Ahora es un teatro para inmensas minorías, pero esa tradición yo creo que no se pierde. El teatro sigue siendo un foro de debate de los problemas fundamentales que afectan a la polis, a la ciudad, a la sociedad, a los ciudadanos, ¿no? Evidentemente también es un medio de diversión, siempre lo ha sido. Nunca la diversión se ha separado de la transmisión de ideas, valores que afectan a la sociedad en su conjunto. Y quizá por la circunstancia de que en esta época sea un arte para minorías, porque la televisión es para grandes mayorías, son medios más masivos, quizá por eso invita más a la reflexión conjunta, ¿no? A compartir reflexión sobre temas que nos afectan a todos. Entonces el teatro no ha perdido, sino todo lo contrario. Yo creo que sobre todo en este país, y si vemos, por ejemplo, los premios Max, que Animalario Teatro gana la mayor parte de los premios en teatro con Jamelín, pues es una reflexión sobre temas que nos afectan a las gentes de hoy de una manera muy, muy, muy directa, ¿no? Pero el teatro tiene una vinculación directa con la cultura, con el conocimiento, y el conocimiento siempre es crítico, siempre cuestiona y siempre siempre es un arma, ¿no?, de reflexión, de poner en tela de juicio y en sitio resbaladizo a los poderes públicos. Y en esa medida, pues desde luego que lo es, claro que lo es. Y hombre, está claro que durante toda la historia anterior del teatro, ¿no?, pues ha sido un vehículo ideológico y ha sido un espejo de la sociedad, ¿no? Lo que pasa, lo que yo veo y siento ahora, lamentablemente, es que, bueno, pues desde mediados del siglo XX, primero con el cine, luego con la televisión, ahora con Internet, que es ya una barbaridad, pues nos hemos ido quedando en un reducto muy, muy pequeño. Y hoy por hoy, pues el teatro es casi una cosa elitista. Entonces, sí, seguimos siendo políticos, sí, seguimos dando guerra, y si seguimos reflejando los problemas de la sociedad y cuestionando y metiendo los dedos en la llaga, pero el problema que tenemos es que llegamos muy poco. Es el arte más político y el menos político, depende de la intención que se dé a las palabras del creador escénico. En estos tiempos que corren puede ser el arte de lo conveniente, porque es un arte muy atado a las subvenciones, por ejemplo. Y entonces es muy difícil encontrar un poco de rebeldía entre los artistas que tenemos. Buenos días, señor Fernández. ¿Qué desea el señor? ¿Has visto a Rosalía? No, desde ayer, señor. Pues no lo entiendo. ¿Qué es lo que no entiende? Rosalía ha desaparecido. ¿Y eso le aflige? Estoy desesperado. ¡Ay, señor Fernández! Todas las mujeres acaban desapareciendo. Y no tienen necesidad de marcharse lejos. Se sientan en el borde de sus pequeños corazones. Y ya nadie es capaz de encontrarlas. Pero es que Rosalía ha desaparecido de un modo insólito. ¿Sin decir adiós? ¡Sin lagrimitas! Estábamos ensayando un nuevo número. ¿Un nuevo número? ¿Qué número, señor Fernández? ¿Qué número? El del salto de... Bueno, un nuevo número.
dio un salto al cielo en pelotas. ¿En pelotas, señor Fernández? En pelotas. ¿En pelotas? Y ya no volvió a caer. ¿Puedes entenderlo? Lo entiendo perfectamente, señor Fernández. Se habrá caído por algún agujero. ¡Agujeros en el cielo! ¡Agujeros! El cielo, señor Fernández, es un inmenso queso gruyère pintado de azul. ¡Me estás tomando el pelo! El porcentaje de gente que va al teatro es muy pequeñito, ¿no? Hay un 9% de la población española que va al teatro con frecuencia. Entendemos frecuencia 8 veces al año. O sea, es una ruina. O si vemos, por ejemplo, las cifras que da el cine, ¿no? Que dices, pues una peli como Torrente 3, pues ha tenido exactamente la misma recaudación que ha tenido el teatro español en todo el año pasado. O yo qué sé, ¿no? O de repente, pues espectáculos que han triunfado, como Arte, por ejemplo, que tuvo 300.000 espectadores, pues tienen los mismos espectadores que tiene un programa de televisión de estos de franja nocturna de las 3 de la mañana, ¿no? Creo que hay buenas obras. Obras que, bueno, dentro de las limitaciones de los presupuestos, pues tienen muchísimo interés. Y es curioso ver, por ejemplo, en la última función de Margen, El viaje a ninguna parte, pues es un canto a la libertad del creador. Y está muy bien hecho. Margen recupera otra vez sus inicios, sus orígenes y con una frescura pues digna de alabanza. Y grupos tan veteranos como Teatro del Norte, con Etervino Vázquez, pues también lleva la voz cantante en nuestra región del teatro. Hombre, hablar de rebeldía en un mundo que está absolutamente dependiente del favor de las entidades públicas, pues es muy difícil. Son pocas, son muy escasas, no dan para montar espectáculos con todo lo que tienen que tener. Asturias hace grandes espectáculos a base de imaginación, a base de imaginación, de arte, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? De artificio, pero que con otras ayudas, pues nuestros espectáculos podían tener más posibilidades. No puedes montar un espectáculo que tenga 5, 10, 15 actores, a nadie se le plantea. Es decir, si te pones a plantearte hacer un espectáculo con un elenco amplio, te pones a temblar. Te pones a temblar porque inmediatamente piensas económicamente esto, ¿cómo lo sostengo yo? Si la ayuda que tengo me vale a lo mejor para una parte del vestuario. Y el resto tendrían que ser funciones. Y para que un espectáculo con 10 actores más técnicos, etcétera, etcétera, sobreviva, pues necesitas un mínimo de 100 funciones, que aquí es muy difícil. Esa es la situación. Yo creo que los políticos, la gente que está trabajando ahí al frente de estos puestos relacionados con la cultura, lo que tienen que hacer es un trabajo de gestión. Tienen que ser gestores culturales y dejarse... Bueno, sé que es difícil, ¿no? Pero bueno, hay que ser un poquito amplios de mente, no ser tan... Que no nos pasen estas cosas, de repente vernos, yo qué sé, rodeados de caciques que mueven el mundo así a su antojo y con sus criterios estrechos de mente, ¿no? El teatro debe estar libre de todo ese engranaje administrativo. Y entonces... pienso que debe fluir por otros conductos. Mientras sigamos dependiendo de la administración para todo, yo creo que es un fracaso. Hay que ir hacia un tipo de entendimiento mixto entre la iniciativa privada, que absolutamente no existe en Asturias, porque la ocupa la administración todo. Y yo creo que es muy, muy terrible, porque se acaba haciendo un acto funcionarial. El teatro está perdiendo todo sentido público, de contacto con la realidad. Estamos dependiendo de que se hagan circuitos o no se hagan circuitos. Y yo creo que también los grupos profesionales deben tomar la bandera ahí de un poco de la autogestión de sus propias facultades artísticas y administrativas. Lo lamentable es que determinados responsables políticos de este país
que están para defender, porque están para ello, porque son defensores, se supone, de nuestros derechos constitucionales, están para defenderlos, pues no defiendan como deben la libertad de pensamiento, la libertad de crítica, la libertad de expresión. Y yo creo que una batalla del teatro y de las artes en general, vemos ahora mismo el cine en Estados Unidos, que es un cine enormemente crítico con lo que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos en Irak y en otros ámbitos, ¿no? Entonces, si el reino de las artes no es un ámbito de reflexión sobre nuestros problemas, pues no deja de ser pues el bufón que dice al rey lo que el rey quiere escuchar, y el bufón siempre le dice al rey aquello que no quiere escuchar y que es normalmente la verdad. Muchas veces nos llamamos un sector libre, ¿no? A veces dices, bueno, qué optimistas somos. Y decimos que somos compañías de teatro independiente y este tipo de palabras que uno a veces dice, a ver, un momento, ¿cómo es esto? Vamos a pararnos a pensar. Entonces, sí es paradójico porque somos un sector privado que nos movemos en escaparates públicos y que estamos también financiados en muy buena parte por las instituciones. Entonces sí es verdad que es muy difícil ser realmente un sector libre cuando esto ocurre, ¿no? Porque se crea una cadena de poder, las subvenciones y la financiación por parte de la administración, pues de algún modo nos subordina, o sea, eso es cierto. Has entrado dentro de mí, como los gusanos en las manzanas. Has ido poco a poco, royéndote, cavando, perforando, para convertirme en un poco de polvo negro, envuelto en una piel arrugada. Yo sabía que podía volar. Claro que podía. Pero que tendría que volar hacia ti. Me ahogaba. Me ahogaba porque estaba en el agua. Porque tenía los pies atados. Porque cuanto más y más movía los brazos intentando nadar, más y más me hundía. Tú estás en el fondo. Eras un cangrejo gigante que me esperaba feliz para destrozarme con sus pinzas. Hay censura, hay represalias, hay muchas veces uno tiene que tener cuidadito con lo que dice porque de repente se puede volver en tu contra. Y bueno, y también pues no solo es a nivel de subvenciones y así, sino es a nivel de programación. Hoy en día la figura de los programadores, pues en muchos lugares, en muchos pueblos, muchos ayuntamientos, los programadores son concejales vinculados con partidos políticos, con determinadas ideologías. No voy a hablar de colores, me da igual. Tanto puede ser una ideología de derechas o de izquierdas, simplemente ellos deciden o juzgan los espectáculos en función de estos colores de su partido y si estiman que, no sé, de algún modo, ¿sabes? Se erigen como dioses de decidir, pues esto no quiero que se vea. Porque eso, porque es un vehículo de una ideología que no va mucho conmigo y fuera, desaparece, ¿no? O sea, lo que ocurre hoy es tan sencillo como que si montas un espectáculo un poquito resbaladizo, pues no hace falta que te censuren porque sencillamente no te programan o no te financian, no te ayudan, desapareces, ¿no? Hay una presión de lo políticamente correcto. Hay una presión que no pierde oportunidad, no pierde oportunidad
para que el teatro no sea tan libre como tiene que ser. El grito de Andrés Lima al recoger el premio Max por Jamelín de Animalario Teatro fue "Viva el teatro libre", y no se refería solamente a que fuera una empresa como es Animalario Teatro, que no depende más que de su producción y de su actividad y de su éxito, sino también a un teatro que pueda decir, que pueda utilizar la palabra libre. Y eso, ese grito no es casual, es decir, porque están notando, como estamos notando todos, que hay que defender la libertad de expresión, que para las artes es el oxígeno. Lo más reciente, que lo hemos leído hace 4 días en prensa, lo que le ha pasado a Leo Bassi, que primero le ponen bombas en el alfil y luego le censura en Toledo, le retiran la subvención porque hay un arzobispo y tal que dice que como lo que hace es anticlerical, pues venga, fuera, retiran la subvención de Leo Bassi, ¿no? Vamos, y dices, Dios mío de mi vida, que estamos en el siglo XXI, que la Inquisición ya ha pasado mucho tiempo. Pero siguen pasando estas cosas, ¿no? He escrito recientemente un artículo sobre lo que le han hecho a Leo Bassi con su espectáculo en Revelación, es decir, que determinados fundamentalistas, integristas, alentados pues, por el obispo de Toledo, es decir, por la parte más integrista y fundamentalista de la jerarquía católica, pues presionan para que en el teatro el teatro no sea un foro de debate de ideas, no sea lo que ha sido siempre, es decir, mostrar la cara oculta de las supercherías, de las falsedades, de las hipocresías que funcionan en nuestra sociedad. No hay censura, pero sí hay presión para que determinadas cosas no se digan, para que determinadas cosas no se hagan. Y curiosamente el teatro, que no es un arte, como digo, masivo, es un arte para minorías, parece que afecta muchísimo y que la jerarquía eclesiástica católica parece que no se ha movido de la Edad Media o del siglo XVI y XVII. Hay presión para que, como ocurre pues en todos los ámbitos, pues en el área de el tema que ha ocurrido con las caricaturas de Mahoma, con una enorme presión para que determinadas cosas no se digan, para que determinadas cosas no salgan a debate público. Y eso afecta al teatro, y ya digo, el caso más escandaloso y más reciente es el de Leo Bassi. Le han llegado a poner una bomba, le han abierto la cabeza a una espectadora del espectáculo de Leo Bassi, ¿no? Y esto ha ocurrido con otros espectáculos, Yo creo que Leo Bassi pues, es una persona que parodia y puede tener sentido lo que hace o no. Hombre, también se le critica que eso no lo podría hacer en un grupo, en una zona de influencia islamista, reírse de la religión. Y aquí el que se ría de la Iglesia Católica, pues yo creo que no tiene que sentar mal. Otra cosa es que lo haga con poco gusto o que aproveche eso para otras excusas. Y yo creo que la censura siempre existe. Existe para el que escribe, existe para el que critica. Yo te podría hablar de la censura que puedo sufrir yo a la hora de hacer críticas. Y más que nada es la poca repercusión que tiene todo esto, la poca trascendencia. Nosotros creemos que el teatro sirve para algo y tiene muy poco que decir. Entonces no mete mucho ruido. A prueba de bomba. Humor negro para los tiempos que vivimos, Pao Jung, ¿eh? Humor ario, señor. Bien, bien. Sin disidencias. Disidencias, las justas. Las disidencias permitidas por la ley, que al ser permitidas dejan de ser disidencias. Ajá. ¿Lo ves, Pao Jung? El sistema funciona. A pesar de los pesares. Somos muchísimos en Asturias, muchísima gente haciendo teatro. No sé ahora mismo exactamente en qué número estamos, si rondamos los 30, y hay teatro para todos los gustos, hay de todo. Hay que ser honestos y realistas, y hay teatro comercial,
teatro muy, muy blanco, hay teatro más guerrero, hay teatro infantil más didáctico, más lúdico, hay de todo, yo creo que hay de todo. Casi todo lo que veo está muy bien hecho, tiene una factura muy interesante, tanto teatro infantil como teatro de adultos. Y yo quisiera destacar, bueno, Factoría Norte tiene una pequeña obrita muy interesante ahora mismo. Teatro del Norte también tiene un montón de obras en cartel, a cada cual más interesante. Y Margen, con El viaje a ninguna parte, también está muy bien. Y hay muchos grupos por ahí funcionando que hacen cosas que, bueno, muy creativas. Laura Iglesia con su grupo, Higiénico Papel, Teatro Casona, en fin, Gijón, Avilés, Oviedo se siguen moviendo por ahí con mucho interés y mucha dedicación, mucho esfuerzo. Trágico, trágico pasado. Mac, si no hubieran sido sus manos, habrían sido otras las que te hubieran sacado del contenedor. Mac, un tipo como tú, llamado a ser rey del teatro, no podía estar destinado a morir de frío entre basura. Renaces precisamente de la basura para alcanzar ese trono. Así lo vio escrito en tu mano la gitana. Por eso tres veces te llamó rey. Y otras tres veces dijo que llevabas en tus venas sangre de triunfador. Y triunfarás, Mac. Triunfarás. Pero tendré su sangre en mis manos. No. En tus manos y en todo tu cuerpo. Solo habrá sangre de triunfador. Mac. Los grandes teatros del mundo abrirán sus puertas para ti. En sus escenarios, cada noche, el público verá el verdadero rostro de Macbeth. Oirá su voz. Sentirá los latidos de su corazón. Con su sangre en mis manos, no podré acariciarme la mejilla, ni encender un cigarrillo, ni tomar una copa. Porque todo cuanto toque, mejilla, cigarrillo, copa, todo... todo quedará manchado. Terminada la función, el público con sus aplausos y ovaciones reclamará la presencia del portentoso actor. Y yo subiré a un palco y gritaré: ¡aplaudan! ¡Rompan sus manos! Este es el Mac al que humillaban, al que los directores mediocres negaban su talento. ¡Ovaciones! Rasguen las gargantas, porque esta noche Mac ha obrado el milagro que fue traer desde lo más profundo de su ser al verdadero, al auténtico Macbeth. Aplaudan, ovacionen, rompan manos y rasguen gargantas hasta llegar a la sangre verdadera, la del triunfo. La otra, Mac, la de los muertos, no vale. Vamos a la cena. Y hay un número de compañías que puede parecer excesivo para una región uniprovincial como la nuestra, de poco más de 1 millón de habitantes, ¿no? A lo mejor eso tendría que racionalizarse. Es un hecho que han obligado a las distintas compañías a convertirse en empresas. Esto es insostenible. Es insostenible porque las empresas de teatro, que son todas pequeñas empresas, es muy difícil que vivan del teatro, pues teniendo una fiscalidad como cualquier empresa, teniendo que pagar los seguros sociales, los salarios, etcétera, etcétera. Eso es insostenible. El teatro es un arte deficitario por principio, por antonomasia, y más cuando hay tan poco espacio para tantas compañías. Eso tendrá que buscarse un medio de racionalización, porque no hay espacio para tantos en Asturias. Hombre, no cabe duda que Carlos Madera, como dada su responsabilidad, podía hacer mucho más en la proyección del teatro asturiano fuera de nuestras fronteras, que no se está haciendo lo debido. Nuestro teatro es de una calidad enorme. Teníamos un espectáculo, el viejo celoso de Teatro del Norte, como finalista de los premios Max,
Hay espectáculos de una calidad extraordinaria que pueden verse en cualquier lugar de España y del extranjero, y es necesario hacer un esfuerzo para que esos espectáculos, esa calidad, llegue más allá de nuestras fronteras, aparte de que lo veamos aquí en Asturias, ¿no? Y ahí los poderes públicos todavía tienen mucha tarea pendiente, tienen muchos deberes que hacer y que de momento no están hechos. Creo que tendríamos que ser más guerreros todos y exigir a la gente que está, a los gestores y a los políticos, que trabajen, simplemente. O sea, la gente se gana su salario trabajando, madrugando, sudando la camiseta y yendo a trabajar. Entonces, esta gente que está gestionando los dineros públicos lo que tiene que hacer es levantarse por la mañana y ir a su despacho, empaparse de cuál es la realidad, ser consecuente con las cosas que ha prometido, porque si están ahí es porque en un momento se les ha votado y tenían un programa que de algún modo defendía una lucha por la cultura y un apoyo a la creación cultural, etcétera, etcétera. Me encantan los aviones. Me reconforta su entusiasmo. Tan cerca de la luna, tan cerca del sol. Tan cerca. Jóvenes pilotos aguerridos. Demasiado cerca. ¡Me chiflan! Volverá. ¿De veras? Oh, sí. Ay, ojalá estés en lo cierto, Martín. Ay, los aviones. El ruido de sus motores me distrae. Este búnker es tan, tan soporífero. Con ellos, sueño. Imagino que vuelo a su lado, sin motor, sin ayuda. Y que los pilotos sonríen y responden a mis saludos. Y yo sigo volando. ¡Vuelo! Lo ideal sería romper un poquito esa dependencia de las instituciones, ¿no? Lo ideal sería que pudiéramos también financiarnos de una forma privada mediante... Bueno, esto es una cosa casi utópica o a largo plazo, ¿no? Pero sería muy bueno poder que el teatro se pudiera financiar pues mediante mecenazgos o patrocinios privados, fundaciones y por supuesto mediante el público también, que hubiera, por ejemplo, ayer estaba viendo la página de la Fundación Romea, del Teatro Romea en Barcelona, y en su página web pues figura cómo se alimenta económicamente la fundación, ¿no? Con cantidad de patrocinadores privados, con pues no, gente, ¿no? Que pone su granito de arena y que está luchando para mantener ese hecho cultural vivo y bien alimentado y rollizo y hermoso. Es que yo creo que la administración pública lo único que tiene es que no estorbar. No creo que tenga en sus facultades, pues, el promover o hacer una fábrica de creadores. Es que se está vendiendo en esta sociedad que la gente puede ser creativa, pero la gente no puede ser creativa si no busca su propio camino. No se lo puede dar nadie. Estamos muy equivocados. Ni la administración, de signo que sea. La administración, pues, me imagino que hará lo que pueda en función de lo que la gente también reivindique. A veces tengo la impresión de que no hay taxis en esta ciudad. Sí, tiene usted razón. ¿Va usted lejos? A Sevilla. ¡Ah! Conozco Sevilla. La Giralda, la Torre del Oro, la... Yo, en cambio, voy a Moscú. La Plaza Roja, la Mima de Lenin, el Vodka, el metro de Moscú. ¿Viaje de negocios? No, no. Voy a Sevilla viaje particular. Una anciana tía, por la que siento especial veneración,
agoniza en su silla de ruedas. La infeliz dama desea verme antes de partir. Fue ella la que le regaló ese pañuelo, ¿no? Sí, fue ella. ¿Cómo lo supo? No es difícil adivinarlo. Solo una tía apoplética es capaz de regalar un pañuelo semejante. ¿Va a decirme que no le gusta mi pañuelo? Si quiere que le sea sincero. ¡Me horripila! ¿Habla usted en serio? Absolutamente en serio, sí. Son esos horribles circulitos y ese tristísimo color cuaresmal. ¿Cree usted que una persona normal, y yo por supuesto lo sé, puede resistir impunemente la visión de un pañuelo semejante? Pues le advierto a usted que mi tía es una persona encantadora. Yo, sin embargo, creo que sus tías es una de esas viejas solteronas que viven rodeadas de muñecos de porcelana y de camelias, pero que mueren sin haberse visto nunca reflejadas en los ojos de un hombre. No le consiento a usted que hable de mi tía en esos términos. Quítese entonces ese pañuelo. Líbreme de ese tormento y le juro que tendré la boca cerrada. Desde luego que no. No teme que acabe volviéndome loco. Allá usted y su locura. Tú ves cifras que dan una estadística que dices, jo, cuántas compañías, ¿no? Cuántos estrenos, cuántos números, pero no es real. El año pasado en España, pues no sé si hubo 600 estrenos, pero de los 600 estrenos, la vida, hay un 60% de producciones de las cuales no se hacen más de 5 actuaciones. Y eso es una ruina. No puede ser. ¿Sabes? Hay muchas compañías, hay muchos estrenos y aparentemente mucho movimiento, pero no es real. Claro, la gente tiene que cubrir un expediente, tienen que presentar un proyecto, tiene que ser aprobado, tiene que atender a una fiscalización, como digo, a un control exhaustivo de todas sus cifras. Y yo creo que, no sé, yo entiendo el arte por otro lado. En otros países hay unas fórmulas mixtas, ¿no? Otros colectivos vecinales que contraten, que restauren teatros. Pero aquí queda todo en manos de la administración, y la administración es perversa. Por sistema, no puede controlar la cultura, porque la cultura es algo evanescente, gaseoso, que se nos va de las manos, como esto que se me acaba de caer. Como Arrabal. Arrabal se nos va de las manos, es el máximo creador. Él creó lo arrabalesco, es excesivo, desmedido y teatral, y una de las mentes más brillantes en la dramaturgia y otros campos literarios. Y si quieres saber lo que opina sobre el teatro, tienes que seguir su difícil hilo argumental. Pues para estas cosas de la cultura a veces tenemos un tiempo limitado, aunque precisamente señalado sea de lo único de lo que trata, podríamos hablar muchísimo con Fernando Arrabal y yo estaría encantada de hacerlo. Qué menos, yo también, yo más encantado. ¿Aún? Que usted. Si cabe. Si cabe. Si cabe. Cabe. Pues tendríamos muchas cosas que preguntar, pero quizás podemos ir a una tan genérica y a la vez tan concreta. Dígame. Como que es verdad esto de que el teatro es el arte más político que existe, ¿verdad? ¿Político? Político en cuanto a que incide en la polis. Pero tiene usted una suerte tremenda. Porque al decirme esto me entra unas ganas tremendas de abofetearla y no la voy a abofetear. Vaya. ¿Cómo puse decir que el teatro es político? Pero qué horror es ese. El teatro es poético. Poético. Es único. Es arrabaliano y arrabalesco. Pero nunca es político. Entonces, los políticos que dicen... me copian siempre. ¿Sabe usted que ahora siempre están diciendo? Porque estamos celebrando la ceremonia de la confusión, que es el título de una obra mía. ¿Sí? Entonces la política sí es teatro. Sí es a veces teatral y arrabalesca, pero nosotros no hacemos nada, porque al revés, nosotros somos francos, decimos siempre la verdad. Precisamente por eso a veces el teatro se ve censurado, porque la política se ve como más atacada en ese sentido. ¿Podría interpretarse pero por ahí para aquellos...? Señorita, ya no existe la censura. No, no existe. No. Ahora hay otra censura que se llama el ninguneo. Es mucho más bonito. Es eso, es más podrido, como podridos son estos
estos señores que dirigen la cultureta. Pero qué importa, usted tiene que ser libre. ¿Y esto que le ha pasado a Leo Bassi recientemente a la puerta de su teatro, eso qué es? ¿Es censura, no es censura, es folclore? Pero no sé, hábleme de cosas que conozco, porque si no, no me quedo... De este pequeño atentado que ha tenido Leo Bassi a la puerta de... Me parece gravísimo que haya atentados contra la... Pero hay que... No olvide que a Molière, el dramaturgo, no tuvo derecho ni a que le enterraran. Yo creo que nos tratan, somos tan fuera de juego los poetas y los dramaturgos que si fueran más listos los políticos realmente restaurarían la censura en vez del ninguneo. Respecto a la puesta en escena en teatro, hay quienes dicen ahora que precisamente por los bajos presupuestos, las bajas posibilidades que tiene el teatro o quizás el escaso apoyo, se está yendo a una puesta en escena mucho más sencilla, más minimalista, no tan barroca ni todas estas cosas. ¿Eres de los que tienen esa idea o qué? Pero señorita, ¿pero cómo puede usted decirme cosas de estas? Pero se puede hacer con nada y con todo el oro del mundo. ¿Y ahora cuando, cómo se hace? Mire usted, yo tengo una obra que se llama Fando y Lis. Fando y Lis es mejor que Romeo y Julieta, entonces no hace falta nada. Hace falta un actor y una actriz que se miren. Recientemente le hicieron en Madrid dos minusválidos. Yo dije, ¿cómo es posible que puedan? Pero en cuanto llegaron y se miraron, que no podían ni moverse. Era genial, no hace falta nada, el teatro es extraordinario, es único. Por eso mis obras se hacen en el mundo entero, no hace falta. Fíjese que yo he escrito obras, todas mis obras, sin excepción ninguna, yo no hablo nada más que de mí. Nunca he hablado de ningún problema, ni español, ni extranjero, ni de nada. Yo hablo de mí. En cuanto estoy enamorado hay alguna cosa. Y resulta que eso lo están haciendo en Siberia. Fui a Moscú. Y en el teatro, en Moscú, ¿qué veo? Mi obra, montada ¿por quién? Por coreanos del norte. Una escuela de coreanos del norte se vino a Moscú y en coreanos del norte hacían... Pero aquello era formidable, porque era mi obra, y yo lo vi. O sea, no hace falta... Ellos no saben ni qué es España, ni qué es Cervantes, ni qué es Arrabal. Solamente vieron que un hombre y una mujer se podían mirar con tanto amor y lo hicieron. Tienen muy buen gusto. Hay que un denominador común. Todas las personas que montan mi teatro, ¿sabe usted por qué lo montan? ¿Por qué? Porque tienen muy buen gusto. Pues para todos aquellos que tienen muy buen gusto y conocen Arrabal, e incluso para aquellos que no lo conocen, que, Dios mío, ¿qué están haciendo con sus vidas? Les invitamos a que se adentren en su obra, ¿verdad? Y el miércoles... No sé cuándo va a pasar usted su... El día 22, la revista mejor de Europa, que se llama La Ratonera, de Gijón, a las 7:30, en el Liceo Jubellanos, voy a estar con los teatreros asturianos y españoles y mundiales. Pues una cita a nivel mundial que no se pueden perder. Deme un beso aquí para que me vean. Polo, no quiero que veas en mí a tu mamá. Como tampoco quiero ver yo en ti a mi papá. Eres mi hombre y yo soy tu mujer. Y el destino nos unió. Así que deja de llamarme niña. ¿Te llamo niña? Sí. Antes, cuando hablabas con esos amigos, les dijiste que yo era como una niña. Y aunque a veces me creas dormida, no lo estoy. Y te oigo susurrarme al oído. Pobre niña, yo cuidaré de ti. Soy una mujer, tu mujer. Me gusta cómo besas. Siento toda tu fuerza de hombre en mi boca y me estremezco. Vamos. Paul,
¿Cuánto cobras por matar a un hombre? Yo solo mato hijos de perra. ¿Y cuándo sabes que un hombre es un hijo de perra? Cuando pega a una mujer. Entonces yo he conocido a muchos hijos de perra. ¿Ya? ¿Me comprarás un vestido con muchos colores? Sí, Marien. Te compraré un vestido con los colores del arco iris multiplicados por tres. Será como tener el sol en mi armario. Hay demasiada oferta para la demanda que hay. Estamos saturados por todas partes y bueno, se ve, por ejemplo, en ferias como FETEN, en los lugares de exhibición. Es tremendo, ¿no? En Francia, que es el doble de España, hay la mitad de estrenos que en España, porque la línea de trabajo va en otra dirección, es quizás hacer apuestas, es decir, vamos a tener menos productos, menos compañías, pero una inversión más potente y un trabajo más minucioso, en vez de trabajar poco tiempo y estrenar muchos espectáculos con equipos pequeños que son inestables, a lo mejor la tendencia es pues a una apuesta más fuerte, ¿no? En vez de, bueno, pues también es lo del café para todos. Incluso las instituciones, en vez de apostar por muchísimas compañías, apuestan por poquitas, con un apoyo eso más sólido y pretendiendo, bueno, pues que haya un nivel de calidad a largo plazo, de estabilidad, y que esos espectáculos que se estrenan, que se rueden mucho más, que se amorticen, que se vean. Hay también inversión para captación de público. No sé, es otro, ¿sabes? Es un trabajo, pues a lo mejor, menos sensacionalista, porque las cifras dicen menos, pero en realidad se está haciendo más. Y es un trabajo más de fondo. Muchas veces tú podrías conseguir los objetivos que te propones con un espectáculo, los podrías conseguir mejor con unos medios que no voy a decir que sean unos medios exageradamente grandes, sino suficientes. El problema es que aquí el suficiente en teatro se alcanza malamente, así que un sobresaliente, ¿cómo te lo puedo contar? Señor Strindberg. Sí. ¿Puedo confesarle una cosa? A mí usted no me desagrada totalmente. Supongo que usted comprende que yo, en el futuro, que yo, con todos los medios a mi alcance, tendré que perseguirla como a un enemigo. Tendré que perseguirla, combatirla, calumniarla. Estoy obligado. ¿Lo comprende? Lo comprendo. Lo comprendo y lo acepto. Ahora tenemos que continuar el ensayo. Tenemos que ensayarla más fuerte hasta el final. Al final no hemos necesitado una taza de café descafeinado para cambiar el mundo, o al menos para reflexionar. Y ante ese aluvión de ideas, una se despide como un koken del teatro no japonés, ese ayudante que acompaña a los protagonistas durante la evolución de la obra Teatro y Salud.
Thank you.